era la conversión de una recreativa de Sega, que bueno, yo aquí en España no llegué a verla, yo realmente aquí en España no la vi por aquí, pero en Japón y en Asia, pues no sé si en alguna parte más del planeta, sí que jugaban con esto y eran varias unidades al estilo de lo que pasaba con Daytona USA y con ese tipo de juegos, Sega Rally, que había a lo mejor 4 o 5 máquinas. Saludos, Cromwell, que hoy es viernes y no sé si os acordáis de la recreativa de Sega Rally o de Daytona USA, que había a lo mejor hasta 4 y 5 máquinas unidas en los grandes salones, los salones estos que eran caros, que tenían los muebles grandes. Y molaba mucho ir con el grupo de amigos y bueno, pues nos sentábamos 5 o 6 y jugábamos a esas máquinas tan bolonas. Yo el Alien no recuerdo haberlo visto en esa sala, por lo menos por aquí por Córdoba. Y si lo hubo sería después en alguna sala así salteada, no sé, que se me escapó. Vamos, que yo iba a casi todas de vez en cuando, las visitábamos más que nada por ver los muebles nuevos y las máquinas recreativas. Y yo esta no la vi. Este juego yo lo descubrí por la revista de Dreamcast, no me acuerdo si era Dreamcast Magazine o algo de ese tipo, un nombre muy obvio. Las tengo por ahí, a veces las saco y echamos un vistazo. Y yo cuando vi el juego en acción, me quedé alucinado, estás cagado, guapo, está muy molón. Y bueno, tiene un modo individual que es más que nada para entrenar, y luego tiene el modo multijugador, que es lo interesante. Contra otra gente, hacer equipo o ir en contra de ellos, y mola bastante. A mí me encanta este juego, y además, como son igual que la recreativa, son un poquito mejor, pues a mí siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, la premisa ya veis bien, que la premisa es simplemente matar al contrario, ¿vale? Hay una invasión extraterrestre, pero bueno. Y a mí lo que me gustaba, pues, es el salto en la calidad gráfica que hay. De pasar a lo mejor de una PlayStation a una Dreamcast, era brutal, que era brutal. Entonces tenía esta máquina que era, pues sí, un sueño de máquina para el juego. Venga, pues vamos a darle unas partiditas, jugamos a los modos de juego, molaba. Y luego tenemos el modo arcade, y este que es una especie de modo aventura, que está bastante chulo, y es lo que comento, ¿no? Sega sabía perfectamente que la jugabilidad de una recreativa pues no es suficiente para el hogar. O sea, en tu casa enseguida te aburres, porque dices, bueno, que tengo que invitar a mucha gente y desafiarlo, como Homer Simpson. Pues claro, Sega siempre incluía un modo aventura, ¿no? Una especie de campaña. Vamos a jugar al modo arcade. Extraterrestre se va todo a tomar viento. Le pasa como la película aquella de, que era 20.000 antes de Cristo, se llamaba, aquella de los cavernícolas. Comenta. Si es que no, pero hombre, yo lo he visto y bueno. Bueno, pero bueno, a ti te entretuvo. A mí me gustó todo cuando se. O sea, a mí hasta. Mira cómo mola. Vamos a cargar, no, toma Casa Blanca. Va a tomar viento la Casa Blanca. ¿Y ahora qué? Voy a cargar el esto. Tú, date quieto. Date quieto, toma. La vas a cargar a mi colega. Asqueroso, que era un asqueroso. Corre, corre, toma. El modo arcade, lo que tenemos que hacer es sobrevivir en equipo. Sobrevivir en equipo. Mira, vamos a cargarnos la bandera. A mí no me gustó. Porque es a mitad de película, se acaba el espectáculo y después ya empiezan con. A mí yo esperaba que fuera eso, destructiva, como 2012. Yo en 2012 yo acabé satisfecho de chorra, de destrucción y de chorraditas, que a mí eso me mola mucho. En el modo arcade lo que tenemos que hacer es ganar en el equipo. Mira, fíjate, están nuestros soldaditos ahí atacando, Toma. Date, a ver si cogemos algo para curarnos. Toma, maldito sea. Queda quieto. Asqueroso. Comunista, era un comunista. Vamos a curarnos. Mira los extraterrestres, vamos a aplastarlos. Me los voy a cargar a todos. Mira, eso es como los Reyes Magos. Todo el mundo lo sabe, pero no se dice. Eso no lo diga. ¿Avocato? ¿Avocato? ¿Es legal? No, ¿ves? Que si no provoca.
a la gente a que era un pirata, a que era un abogado pirata. Me quedan dos enemigos, hay que cargarse a esos dos enemigos, ¿eh? Toma, toma. Toma, joder, macho, qué palizón me han dado. Oye, yo no sé si este juego estará para Fightcade, ¿eh? Que si está para Fightcade lo podemos jugar. Que mola muchísimo. Toma, me lo he cargado. Con mi colega de bomba. Hermano de bomba. Toma. Oh. Hombre, desde luego, si está en Prime, vela y la verá. Yo también la voy a revisar hasta la mitad de la película, que es cuando ya empieza la charla. Mira, me han dado una medalla, por guapo. No por bueno, sino por guapo. Han dicho, mira, toda una medalla. Pone que eres guapo, pero en realidad es mentira. Vamos a cargarnos a esta gente. Mira cómo mola. Y yo tenía una metralleta. Yo no me acuerdo si tenía una metralleta. Voy a estar en la playa del desembarco. Desembarco. Corre, 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 corre. Bien, 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 bien. Desembarco de Lombardía. Mira, mira, tú. ¿Estos qué son? ¿Soldados buenos o malos? Son buenos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Toma, bombazo. Toma. Claro, esto además tenía chat de voz, ¿eh? O sea, no penséis que era un online chungo. O sea, tenía su chat de voz para coordinarnos con nuestros colegas. Me recuerdo yo que yo tenía los auriculares del palmando este. Wow. Tiempo, yo no he visto eso porque he visto el tráiler. El tráiler te cuenta absolutamente todo. Y aparte de que te lo cuenta todo. Ya sabes que la película es una mierda como un camión de grande. Que es un rollo, una especie de manifiesto socialista, extraño. Que dices tú, ¿y esto qué viene? ¿Esta mierda? Toma, extraterrestre, toma. Tómale. Tómale de extranjería. Ay, Dios mío, toma, toma, toma. Cago con la mano. América grande. América lo primero, toma, toma ya. Tanto extraterrestre, tanto extraterrestre. ¿Cuántas me quieras? Hostia, vamos a 9-5. Estos que son soldados buenos, ¿no? No, soldados buenos, hay que cuidarlos, pobrecillos. Me han reventado. Serán desgraciados. Tío, es que me encanta que salga el soldado ahí. ¿Para qué coño sale? Han lanzado una bomba nuclear, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¿Cómo están las cosas? ¿Eso que son extraterrestres? Los cargo todos, ¿eh? Los carga todo. Bueno, sí, sí, esa es, esa es. Esa es. Sí, sí, claro, es que era una máquina arcade de Sega. De una máquina arcade vieja, de. Bueno, vieja, vieja. Yo no lo veo vieja porque yo me mantengo joven y si esta máquina es vieja, yo soy más viejo todavía. Así que no digas esas cosas, por Dios, no digas esas cosas. A mí me encanta el aspecto gráfico, yo no lo necesito más que esto. Bueno, hemos ganado, ¿no? 14 a 9, ¿cuánto? ¿Qué me queda? ¿9? ¿Cuánto me queda por matar? Bueno, pues muérete ya. Ahí está. Pero bueno, qué cabrita. Soldado, a ver si hace algo por la patria. Hemos ganado, claro que hemos ganado, claro que sí. Bueno, pues a mí este juego me encanta. Muy, muy adictivo, muy molón. Esto es el modo arcade. Ahora después vamos a jugar al modo campaña. Está muy chulo. A ver, fíjate, no sé cuántos se pueden jugar a la vez. No sé online cuántos pueden jugar. Pero esto era un flip en aquella época y hoy en día también mola porque mira, vamos a ir por Japón a cargarnos Japón. Toma, concesionario de coches. Tú, colega, vente para acá, que te van a matar. Me lo he cargado. Venga, vamos a coger el ítem. Vale, a ver si vamos a coger eso, a ver si nos podemos curar un poco, que estamos reguleros. ¡No, el tren! Vamos a matar el tren.
Pues sí, es uno de esos juegos todavía sin textura, los 3D limpios. A mí me gusta ese estilo. No sé por qué, se ve todo más limpito, sin tanta textura. Tienen textura, cuidado, pero... No. No, o sea, vamos a un fold. Aquí se ha perdido la tradición tan bonita de traducir los títulos. Además, Moonfall, ¿qué significa? La caída de la luna, la luna caída. A ver, hago el multimedia. Has pagado el Prime. Cuidado. Cuidado, que te pueden pillar. Tía, me van ganando los extraterrestres. Me cachen, nada más. Malditos extraterrestres. Toma, comunista. Toma. Cuidado con el... Toma. Leche, si es que estoy solo, si es que no viene nadie. No viene nadie a apoyarme un poco. Venga, vamos a utilizar. ¿Eh? Toma. Y se arma. Es que mola mucho. Es que mola. Ese es el problema, que estás dejando una semilla muy chunga, o el multimedia. Estás poniendo semillitas LGTBI chunguísimas. Lo mismo mañana te sale el chiquillo diciéndote cosas guays e inclusivas. ¡Ah, papá! Llámame ella. Va, ahí hay otro tanque, pero con la máquina. Sí, bueno, sí, han despedido, pero ya es tarde, ¿eh? Netflix le ha cagado ya. ¿Dónde? ¿Quién me queda? Hostia, me queda un... ¿Me van ganando? ¿Cuánto te queda de tiempo? Vete, a ver si me cargo. ¿Me lo he cargado? No. Vamos. Hostia, vamos perdiendo. Me cago en la más. Quita, que me cure. ¡Coño, gira! Ay. ¡Joder! No. Pero bueno. Muere. 14, hemos ganado. Hombre, tú no sabes la plaza que da este juego. Este juego mola mucho. Es una pena que no. Que como Sega se fue al pedete. Hemos ganado. Uy. No entusiasmé, que solo hay 4 escenarios. A ver, el objetivo de este juego era el online, ¿eh? No era la campaña. Y la máquina recreativa solamente tenía 4. La campaña un poquito más interesante. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? Pues empiezo tarde ya. Toma. Eso, que me apoyen, ¿eh? Uy. Ahí. Vamos a ver si me puedo curar. Corre. A ver. ¿Me he cargado a mi colega? No me lo he cargado. ¡Ey! ¡Ey! Toma. Bueno, le pego un bombazo. Y algo queda. Venga, trae uno, vamos. Mira la banderita, qué bonito se ve todo precioso. Vamos a cargarnos la bandera de Estados Unidos. ¡Asqueroso! Que nos quitaste Florida. que nos quitaste Florida por $1,000,000. ¡Asqueroso! Eso queda, mira, tentáculo. Mira, vamos a cargarnos a esto. Toma. ¿Dónde vais vosotros? ¿Tenéis visa? ¿Tenéis la famosa visa? Toma. Joder, macho. Vale, 5-3, vamos. Cuidado. Va, sí, claro que continúo. Hombre. ¡Ostras! Madre mía, me han reventado. Quieto ahí. Quieto. No. Hombre. Hay que cargarse a todos.
Estados Unidos, hay que ver con lo que nosotros hicimos por la independencia de Estados Unidos, y son unas desgracias. No, no, que nos devuelvan Texas. Ándale. No, 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 no. Toma, 10-4, vaya palizón que le estoy dando. Hombre, por favor, por favor. Hostia. Corred, muchachos, que os voy a aplastar. Lo siento, es por la patria. La vida así, es durísima. Ahí, ya va, ahí. Muere, muere. Oh, oh. Qué pena, qué pena. Bueno, nos quedan tres banderitas y queda. Usted todavía quedan 100 segundos cuando se acaba este infierno. Vete por aquí, vete, vamos a ir por detrás. Nos cargamos a estos mangurrianes. Y por aquí hay. Ahí está. A ver si mi compi hace algo. Eso es. A ver. ¿Hay alguien más por ahí? No, 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 no. Vamos ganando nosotros. 13-9. Toma. Ese está muerto. No muérete ya. Coño, me va a dejar por mentiroso. Macho, es que tela, ¿eh? ¿Y dónde están mis colegas? De equipo de tanques. Hostia, cuánto enemigo hay aquí, ¿no? Pero bueno. Hostia. Y mi. Hemos ganado, hemos ganado. Nunca, no. Ah, ya tenemos las tres estrellas. Tres estrellas, digo tres medallas, tres estrellas. Venga, a ver si nos toca otro sitio. Otra vez Japón, ¿cuántas veces vamos a ir a Japón, coño? Ay, ay, toma. ¿Esto qué son? ¿Pitos de arena? Toma. A ver si puedo coger un arma. ¡Eh! Por un payaso. No te entiendo. ¡Tío! ¡Lanzallama! Toma, muere, asqueroso. Quémate en tu. Corre, corre, corre. Coge, coge. Eso, eso, eso. Diseñado por un payaso. ¡Ah! La medalla. Coño, creí que me estaba diciendo la fase. Y digo, coño, para mí el juego me mola. Porque ha dicho lo del payaso. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a ver por aquí. ¡Hostia! ¡Ya de un disparo! ¿Qué le hice? Me lo voy a cargar, está por ahí. ¡Hostia! Que tiene el cañón ese. Vale, pues está por aquí, ¿no? Si vamos dos, si nos combinamos. Este es invisible. Claro, si coges los aliens, tienen otra clase de poderes. Lo que pasa es que nunca me cogí a los aliens porque no me gusta el diseño. La verdad es que no me gusta el diseño de. Coge esto. Nos vamos directamente por allá. Aquí. Ahí, muere, muere, muere. Ahí. 9-6. Vamos a curarnos. Hostia, están ahí, están ahí. Bueno, pero es más lento, el Abraham es un poquito más lento. Este es que digamos que es el vehículo mediano. O sea, lo tiene todo, no es bueno en nada, pero tampoco es malo. A ver, yo no me acuerdo, es que esto se pone lo muy difícil. ¡Macho, muérete ya! ¡Qué bueno soy, ¿no? Soy imbatible. Hemos ganado. A ver, venga, otra medalla del payaso. Que me den una medalla de payaso. Medalla por guapo, por payaso. Vamos, soy Pedro Sánchez. Vamos para allá. Lo tengo todo. ¿Por qué no soy presidente del gobierno? Maldita sea. Otra vez estamos aquí. Pues no va a quedar ni una casa japonesa en pie, ¿eh? Toma feria del pescado. Toma sushi. Toma, espérate. Toma. A ver, uno puede pensar, coño, que son cuatro escenarios. Bueno, en realidad
que yo sepa, hemos visto tres, ¿no? Yo creo que eran cuatro. Bueno, en mi memoria eran cuatro. Era precioso. Es como en el vídeo de Drainu, que he llamado el género lluvia de balas, pero se llama Bullet Head. Oh, qué chulo, para los juegos de tanques mola mucho. A mí me gustan mucho los juegos de tanques. Lo que pasa es que todos tienden a ser muy simuladores, ¿eh? Y al final se lo complican, pero lo guay sería que fueran un poquito más arcadas. No hay muchos juegos de tanques, ¿eh? Bueno, no me apoya nadie, pero hostia, estamos en empate. Pero bueno, y mis colegas, tú, tío del... Ven para acá, coño. Vamos para acá. Se me acaba el tiempo. Ya no tengo más continua. Eso así de fácil. Y este es el modo campaña, que está muy chulo. Vamos a empezar, vamos a jugarlo. Pues tenemos la campaña Alien y la campaña de la Armada. Vale, yo me he pasado esto. Vamos a jugar unas pocas. Dice, llegan los tres objetivos en tres minutos. Será derriba todos los objetivos. Mira, ¿qué quieres? ¿Cuál? El M, ¿cuál cogemos? ¿Cuál cogemos? El medium, este es el ligero. Y este es el que yo cojo siempre, el Abrams. El que yo cojo, el mediano. Y este que es más lento. Bueno, vamos a coger el del medio para que no vamos a complicar la vida. A mí este juego me flipa, ¿vale? No sé si se han... Hasta luego. A mí me pasa igual. Bueno, a mí me encanta la Segunda Guerra Mundial, pero los documentales que hay ahora y que, por ejemplo, en National Geographic, que bueno, eso ya no es un canal de documentales, son canales de idioteces. Han cogido y han doblado de nuevo muchos documentales con una voz femenina, no sé por qué, porque dices tú, contra, pero si yo, por ejemplo, el clásico, ¿no? Apocalipsis. ¿Por qué leche le han doblado con la voz a esa femenina que a mí me da un... Hostia, que no la soporto, ¿eh? Y aparte han cambiado los textos. Yo, y digo yo, pero ¿y esta mierda? O sea... El canal de historia es peor. No, no, pero el canal de historia y... Y el de National Geographic. Han cogido y han doblado todos los documentales, incluso los antiguos. Que menos mal que yo los tengo guardados, pero... No, no llego a entender. Por ejemplo, habían reeditado la de... La de Apocalipsis entera, de la Segunda Guerra Mundial, pero con las imágenes en color. Que muchas eran casi... eran las mismas... Hostia, pues me quedan... No va a dar tiempo. Habían puesto los fragmentos reales de los documentales, lo habían pasado por el proceso este que les pone color con inteligencia artificial y luego lo han doblado con una voz femenina de esta ronca que dice estúpido. Y encima ronca, porque si fuese una voz agradable. Y que me cae como el culo. O sea, esa voz no la soporto, esa actriz de doblaje o lo que sea. No la soporto. Además, creo que sale en la primera, sale en la cadena, ¿sabes? Creo que también sale. Es insoportable esa voz. Y los textos. Hostia, los textos, dices tú, pero... ¿Estás diciendo realmente eso? O sea, han cambiado los sentidos de algunos documentales clásicos. Que te queda un poco alucinado. Y dices, ¿a qué viene eso? Pero bueno... A mí también me encantan los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, llega un momento que te cansas porque si has visto las armas secretas de los nazis, las mega estructuras de los nazis, yo qué sé, los calzoncillos extraordinarios de los nazis, o las armas voladoras y secretas, las armas secretas de los nazis, y dices tú, ya, ¿no? Ya está bien, ¿no? Y dice, el canal de historia, o extraterrestre nazi, o nazi extraterrestre, o la luna extraterrestre nazi, o la luna...
Y luego te das cuenta de que cuando hay documentales sobre los comunistas, la cosa cambia muchísimo. Han cambiado mucho las cosas, ¿sabes? No... Cuesta encontrar ahora documentales en condiciones. Los clásicos sí. Claro, sí. Otra vez tengo que hacer lo mismo. Venga, vamos, ese ya lo hemos conseguido. Bueno, pues de esto va la campaña, ¿vale? Hay cuatro finales y te obligan a empezar, digamos, desde el principio. Bueno, hay como tres niveles de juego. Venga, vamos a coger este por cambiar. A ver, este juego que me mola mucho. ¡Oh, Karatuma! Estos son, en principio, son tutoriales, no tiene otra historia, pero bueno, puedo destruir cosas, que es lo que yo quiero. Yo tenía que haber sido... la música. Tiene pinta de que el juego se va a ir al peo, ¿eh? Toma. Se me va a colgar el juego. Espero que no, porque me lo estoy pasando tan bien. A lo mejor la pista es que no ha cargado en el juego. Esperamos que sea eso. Toma. Simplemente tenemos que seguir. Estos son como tutoriales para aprender a orientarnos por el juego. No tiene tampoco... Fíjate, vamos a acabar con esto. Por aquí ya no hay más nada, ¿no? Ay. Y un poco más adelante, pues ya empiezan los desafíos un poco más... Un poco más serios, espérate. No hay más. No hay más objetivos aquí. ¿Dónde está el objetivo? Ahí de allí veo algo, pero no lo veo. Había uno de carreras de motos y coches. Había uno de carreras de motos y coches tuneados en PS1 Motorhead. Motorhead me suena a uno de carreras de PlayStation 1. Pero de motos no me acuerdo. Sí. Que se hacían muchas trampas y destrozos. Sí, era tipo Road Rush. O sea, con el tema de no tener reglas ni normas para la carrera. Fíjate, aquí hay uno escondido. Ya vas tú, toma. Y tú también, que estás aquí escondido. Toma. Toma. Y toma. Esto parece que estamos entrenando para la batalla de la Ardena. Rommel, ¿cómo era el otro comandante? El británico. Claro, de Rommel todo el mundo se acuerda, pero... Del otro, no, yo no me acuerdo del otro. ¿Cómo se llama el otro? Cornwall, tú sí lo vas a ver. Así de memoria. No, no. Montgomery. Epa. Monty, era Montgomery. Monty. El otro día vi Baton remasterizado. Oye, ¿qué pasa? ¿Esto no se destruye? Pero bueno. ¿Cuánto hay que dispararle a esto? Estoy muy cerca, a lo mejor no ha ido bien. Toma. Pero bueno. ¿Cómo me cargo yo este? Por detrás. ¡Toma! Bueno, a ver si... Yo creo que me pasé unas cuantas misiones de esto. Más empezamos pegando palitones, ¿no? A ver, podemos subir arriba. Que yo me recuerdo que me daban buenas palizas en este modo. Ahí, venga, vamos a coger ahora el Abraham. Una fase más, ya está, la dejamos. Yo creo que como pildorilla está bien para recordar este juego. Mira, otro escenario diferente. Este era dificilillo. Este recuerdo yo que me daban un palizón. Ahí hay uno. Toma. Ya quiero morir ya. Ya, hombre, asqueroso. A ver, ¿dónde está el otro? Quieto. Mira, allí están. Están allí. Vamos. Es que la drinka le quedaba... Yo calculo con un par de añitos más para sacarle el jugo totalmente. Era una máquina muy versátil. Que era muy, muy compatible con el Windows y se podían hacer cosas muy chulas. Y encima pues tenía una placa que se podía exprimir, que era Naomi. Ahí, venga, lo vamos a cargar, se me quedan cuatro objetivos nada más. Pues aquí no me dan ninguna paliza, estos son más malos. Toma. Esto sigue pareciendo un tutorial. Mangurrianes, que son unos mangurrianes comunistas, que estoy aquí escondido en Siberia. Toma Siberia.
Hola. Vaya escala, ahí tenéis plusvalía, toma plusvalía. Te me van a matar. No, no, no. Y la base está tela de lejos para recargar, o sea, para curarme, tendría que volver a la base. No, es falla la misión. Oh, oh, qué pena. El mundo sin Estados Unidos, carajo. Nadie lo sabe. Vale, bueno, pues yo creo que está muy chulo este Alien from Online. Vale, espero que, por lo menos, si no lo conocíais, pues mira. Decía, ah, pues mira, también es una recreativa. ¿Puede ser que esté en 5KD? Pues no, sí, puede ser que esté en 5KD y podamos jugarlo online, que molaría bastante. Aunque solamente sería o dos en cooperativo o uno contra otro, porque 5KD solamente soporta... Aunque a mí me extraña que vaya bien, ¿eh? Me extrañaría que fuera bien. Bueno, venga, pues un pequeño corte y volvemos con Dino Crisis, a ver si Regina ya consigue las cosas.